El fenómeno social contemporáneo conocido como ninis refiere al sector de la población que ni estudia ni trabaja, es decir, a quienes se les asocia con apatía, marginalidad o delincuencia, donde las principales causas se atañen a falta de empleo, deserción escolar y baja calidad educativa. De acuerdo a la opinión del psicólogo clínico Jorge Abraham Cisneros, la categoría nini se presenta a partir de la etapa adolescente y a principios de la adulta, es decir, de los 14 a los 29 años, aunque no se descartan casos desde los 10 años de edad. Puede tener varios factores, desde el propio desinterés que tienen hacia el estudio o el mal desempeño escolar en cuanto a calificaciones principalmente, son los, de los principales factores que a ellos los motivan a dejar de o a perder el interés, mejor dicho, de acerca del estudio. Otras causas de este tipo de situaciones son aquellas situaciones en las que, por ejemplo, los adultos jóvenes que ya terminaron alguna carrera no encuentran trabajo y pues, por desilusión pues dejan de buscar, pierden el interés en seguirse formando, en seguir investigando y pues obviamente pues se vuelven una carga hacia la sociedad. Además, indicó que persisten individuos que gozan de una clase social media y alta debido a que su estatus les permite cubrir todas las necesidades básicas de forma satisfactoria. Agregó que lo padecen más las mujeres al ingresar a una escuela o universidad con el fin de encontrar una pareja que las mantenga. De las personas, digamos, con un perfil de socioeconómico más bajo, es una de las características que tiene que trabajar esa situación de la autoestima. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba hace rato, a veces por la frustración de no poder encontrar algún trabajo o que no cumpla las expectativas que tenían, pues obviamente se tiene que fortalecer esta área para poder animarlos a que pues busquen algunas otras alternativas. Con imágenes de Citlali Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.